Mejor, tío, porque, o sea, en lo que puedo ganar se supone que es comiendo, pero es que el tío es tan competitivo que seguro que se pica y me intenta ganar también aquí, o sea, yo no sé qué hacer con este macaco que me he traído a comer. Let's go. Venimos de boxear, tendréis el vídeo en su canal. Así que hemos hecho una serie de retos, como por ejemplo, zambombarnos en el estómago. Hemos hecho airbike también, hemos hecho sprints también. Y nos hemos metido una máquina de criogenización para recuperar, sí. Que las sensaciones siguen estando en el cuerpo, ¿eh? Vamos a recuperar hidratos de... Joder, me he pasado, ¿no? Hidratos de carbono en el Luxury Buffet Sushi. En Estados Unidos hay un montón de sitios que ponen BAYC, que es Buffet All You Can Eat. ¡Hostia! Tardé nada en entender lo que era. En Estados Unidos son muy de sí, siglas, ¿eh? Siglas. Sí. Y yo decía, ¿qué significa esto? Y es todo lo que puedas comer. Hostia. Literalmente, hasta que reventemos. Cuidado con las penalizaciones, no queremos dejarnos platos. Primero por el desperdicio alimentario, segundo por la penalización económica. Tercero, vamos a entrar ya a comer, porque es que de verdad no quiero ni hacer introducción. En plan, que os den por culo, tío. Vamos dentro. Nos vemos dentro. Sí, sí, va. Let's go. Que vayan viniendo, yo voy así a la torera. En plan, no necesito ni mirar la carta. Siempre que voy a sitios de sushi, tengo la duda de si comer otras cosas que no sean sushi, tío. Por probar algo más tipo takoyaki. Sí, pero, pero me jode porque te sales de la pureza, ¿no? En plan, Korean Karachi, pollo frito estilo coreano con pasta de arroz y ketchup. ¿Tú sabes lo bueno que está la pasta de arroz? Tiene buena pinta. Y el takoyaki igual. 100%, sí, vamos a pedirlo. Un del langostino. Jesucristo. Vamos a pedirlo. Me gustaría ponerme estrictamente las piezas y ver cuánto nos terminamos comiendo, pero bueno, el título de este vídeo va a ser nos comemos más de 200 piezas. Detonamos. Es absolutamente el número que voy a poner independientemente de la realidad. ¿Vas a contarlas? O sea, estaría guapo, ¿no? Podemos contarlos. O sea, si vienen de 4 en 4, de 2 en 2, se puede intentar contar. Pues dale, ¿no? Pides tú por sí. Pides por 4. Vale, vamos a pedir el Korean Karachi, el takoyaki, pavo de pato, el dim sum de secreto ibérico, crazy salmon roll, crazy salmon flambeado también, heavy roll, salsita. Vale, yo tiraría estos dos. Sí, maki volcano, maki tartar salmón. Vale, bueno, y nigiris, ¿no? Nigiri de salmón flambeado, nigiri de salmón normal, nigiri de hamachi. Y has terminado antes diciéndolo que no quieres de la carta. Nigiri de Evi. A ver, te vamos a pedir luego más nigiris. ¿Se pueden pedir ya de golpe? Sí, ¿quieres pedir otro nigiri? No hay problema. Sí, vale, pues nigiri de dorada, de corvina y de atún. Y de anguila. Todos menos del pez de mantequilla, como todo el mundo sabe, tiene la leyenda urbana de que, no sé, de que es pez escolar y que... ¿Tú te sabes la trama del pez de mantequilla? Que no es pez mantequilla, que es un pez que se llama pez escolar, que en teoría tiene unos ésteres o grasas que no asimila bien el cuerpo humano, entonces si comes, como que es malo y no sé qué. Pensaba que ibas a contar un chiste en un momento, no sé por qué, ¿sabes? Como has dicho, pez entonces, escolar. ¿Y sabes dónde está el chocobollo? Dentro del pez mantequilla. Ah, vale. No, en serio, pero tiene algo raro, tío, no sé. Pero realmente puede ser un mito perfectamente, el pez mantequilla en Japón? No, tío, ¿ves? No tiene nada que ver. ¿Ves? Es literalmente meterte un pedazo de mantequilla a la boca, literal. Qué locura. Pues ves, creo que no lo llega a predir. Y hubiera sido una experiencia muy guapa. A mí no me moló tanto. ¿No? Es como meterte un pedazo de mantequilla en la boca. Sí, como tocino incluso. Es como que se te deshace. Es bueno, mantequilla en la boca. A mí no me gusta. No. No soy fan. A mí sí me puede llegar a molar, ¿eh? Igual tendría que irme 3 meses a Japón. Por crear contenido, sí, no por capricho y porque soy un enfermo del anime y la cultura japonesa. No de toda la cultura japonesa, ¿eh? No me gustan. Bueno, no voy a decir. Te va a parecer una psicopatada. Ah, vas a ir sumando. ¡Oh, qué buena! La tenemos, la tenemos. La tenemos, we got it. Let's go, un excelente servicio, ¿eh? Muy rápido. Han traído el agua con el primer plato. ¿Te mola mojar soja? Un poquillo. Sí. Y el wasabi, si hay, si hubiese, sí. Es que ya porque si tienes salsa y tal... El jengibre se utiliza para... ¡Púmalo! Oh, para precioso. Cambiar el sabor del pescado. Es bien, crazy salmón. Ah, ya has empezado a comer. Me he comido ya una vida. No has bendecido la... La mesa, ay, perdón. Dios bendiga el reggaetón. Padre nuestro, me he enfrentado al chiquitán de reto de comida. Gracias, mil años por esta comida gratis. Ah, invítame yo. ¿No lo gestionas tú? Sí, sí, sí. Sí, invítame yo. Me gustaría ver cómo lo haces en TikTok. Creo que es la primera vez que te lo voy a ver en persona. Nunca he visto el momento ese. Nada, chill. Coges así. ¿Sí? Parece que te lías. Brutal. Igual a mí no las huevas estas me las sudan, no me mola mucho, tío. No te mola, a mí me mola echarlo en el poke, tío. O sea, mola el crunchy, pero no sé, el sabor está me amarga un poco. Bomba. Eso Filadelfia puesto a modo de nata montada. Qué rico. Qué da el toque, ¿eh? Porque eso es yo a Filadelfia me encantaba echársela a todos los bocadillos. Entre llevar huevas. Mira, hombre. ¿Qué hacemos teniendo que pedir otra mesa más? Imaginas. Buah, esto está buenísimo. Esto es una locura, sí, esta movida claro, lo echan en el Japón. Arroz, sí, tío. Sí, esto lo echan en noodles y cosas así. Sí.
¡Qué bomba! Y tiene una textura brutal, ¿eh? ¡Hostia, qué bonito! 6 horas conduciendo después de esto. No, takoyaki, que se enfría. No hay cafeína que te mantenga tieso ante la modorra que te va a provocar esto, ¿eh? Creo que en el sueño de todo YouTube está la placa de los 100.000. Salir en algún evento. Luego está comer contigo, tío. Te lo juro. Es comer takoyaki, bro. No, está literalmente joder. Comer contigo. Nada, nada. De hecho, lo estábamos hablando mientras veníamos, que digo, si tengo que buscar algo, tipo hamburgueserías en Valencia. No lo voy a mirar en TripAdvisor, te voy a preguntar a ti. Pero gracias, tío. Aquí no hay mejor público. Parece que se lo estoy regalando leídos, pero es que es real. A ver, gracias, digo, qué tío. Mejor que preguntárselo a alguien que literalmente se pasa todo el puto día comiendo desde que se despierta. Te agradezco que valores mis niveles de enfermedad mental, la verdad. O sea, porque soy un obseso. De verdad, me encanta. O sea, me encanta alguien obsesionado con su trabajo. De hecho, la vida es eso que pasa entre comida y comida. Te lo prometo que yo a veces pienso, o así como mucho, igual esta noche no puedo cenar y me encanta cenar. ¿Sabes? Te lo juro, te lo juro. Es un loco, tío. Es un loco, tío. ¿Cómo piensa eso? No, yo te lo prometo, es que me encanta. Es como decir, buah, tío, me voy a echar ya a dormir porque así desayuno ya, ¿sabes? Sí, sí, un loco. Que eso pero... me pasaba los fines de semana porque me levantaba para comer cereales. Fíjate, ¿eh? Ya ves. Viendo Shin-chan en Clan TV. El Neox, perdón. No, pero yo que sé, que igual me mola también ir a mi casa, hacerme un plato de comida y ver mi anime y mi mierda. Entonces, si como mucho, luego estoy lleno y me tengo que ir a la cama en plan, con los brazos cruzados, enfadado, en plan, he comido demasiado a la hora de la comida. Eso me pasa cuando voy de viaje a algunos sitios. Que acabas muy hinchado y no puedes probar más cosas, claro. ¿Sabes? Voy a probar esto, que lo que está caliente se tiene que comer antes. Está muy bueno, que no me recuerda al karach coreano porque el rebozado parece casi un tempurizado. Bueno, ha sido el robata. Robata. ¿Te vas a comer la robata flor? No me mola mucho, ¿eh? Te vas a comer la sí, flor. La, es proteica, ¿no? Got. Buah, vamos a comer esto, tío. En Japón se lo echan muchas cosas. Mola mucho. Me gusta más. Me encanta la texturía de los palitos de arroz. ¿Qué te lo comes junto? Sí, hombre, ¿en serio? Sí, déjalo por aquí. 93, de 93 van ya. Oh my god. No creo que está bueno. Voy a juntarlo. Mola porque se me mezcla la boca. ¿Qué peso tienes que dar tú, la velada? 87. ¿Cuánto pesas ahora? Va, dilo, tío. ¿Es el secreto? ¿Por qué? Dime un baremo y te di... Bueno, dime un baremo. Estoy entre 80 y 90. Te he visto antes sin camiseta. Pesas... Estás por debajo. Pesas 86. No. 85 y medio. No. Me encantaría que estuvieses por arriba y estés comiendo ahora. El rollo de... Sería... 92 y medio. No, no, sería... nivel arriesgado. Voy con ese. Que además, ¿sabes qué lo bueno? De los nigiris que están ya, no hay que echarles soja, ya vienen untados. Pintaditos. Y con el wasabi posiblemente, no. No. Hay algunos que le ponen el pescadito. Sí, en Japón lo hacen siempre. Dimisión de secreto ibérico, increíble. Ya. Bao de padillo, el pan está frito. Yo voy con los nigiris. A mí esto soy muy fan, ¿eh? Este bao rarillo, ¿eh? Como una masa demasiado aceitosa. ¿Te has fijado que siempre los nigiris están hechos para gente diestra? Por la forma de cómo colocan el pescado. Generalmente hay una parte que se queda como más larga, que es en la que tú haces el cuarto de vuelta, lo giras y untas y comes. Pero claro, está puesto para gente diestra y no zurda. Hostia, qué locura. Sí. Nunca me fijan ese detalle, la verdad. Claro, y si eres zurdo es... Es al otro lado. De la... Hostia. Pues molan los putos nigiris, tío. A mí me mola echarles wasabi, jengibre y tal, y rollo ir... limpiando la boca. Que tengo un puntito, ¿eh? De hecho, también te digo, he probado. Hay wasabi y wasabi, ¿eh? He probado el wasabi bueno y el otro que... Hay, el que es de rollo de sorbito. Bueno. Ese está bueno. Porque además el que está bueno te sube instantáneo a la nariz. No tiene nada que ver, tío. Teóricamente, ya nos metemos en otro ámbito, no haría falta comerlo aquí. Porque si el pescado viene congelado, el anisaki ya muere. Y no haría falta echarle jengibre. Si es el pescado fresco, sí. Para matar el anisaki. No sabía. Parece que me lo estoy inventando, pero no. Es que parece que estoy aquí dando datos. No, de... ya, bueno, en verdad, es que el atún no llega tan no sé qué tal. Va a contar. No, pero hubo una época muy friki que quise aprender el cómo untar y demás. ¿Sabes hacer sushi tú en tu casa? He hecho, tengo un vídeo. Pero me quedó un troncho que parecía un burrito, ¿sabes? Bueno, no, se me rompió. Ya les digo, yo hago un rol que parece un burrito grande, bro, y me lo como como una boa constrictor, bro, delante de la tele. ¿Lo he hecho? Este pica. Oficialmente es mi sueño. Quiero hacer eso, tío. Voy a ver cómo te queda a ti, bro, y lo voy a replicar. Me lo voy a echar el doble de todo. Está bueno, lo que pasa es que te gastas una pasta en el salmón. Fue lo más caro del vídeo. Claro, todo lo que es la proteína, tío. El salmón es caro. O sea, tú vete al salmón a un mao. Son 6 pavos una bandeja. Salvaje, también cuidado. Bueno, supongo que no le hará mucha gracia que lo pesquen. Normal que este sea. Nada. Muy mal. Empieza a tener confianza. Has sido la risa de la consolación. Que alguien se ría, por favor. Este nadie ha probado. Será Dragon Roll, ¿no?
Sí, ¿ves? Pero el dim sum ese de secreto me encanta. Igual estaría más muy calentito, pero... Yo en 3 horas, se supone que tengo que estar en la fiesta otra vez para hacer un sparring. Si me mete uno en el estómago voy a sacar mi técnica secreta, vomitar en la cara. El chorro así, como si fuese... Espero que tenga la guardia bien subida, porque si no, lo voy a alimentar como si fuera el pollito madre. God damn. No sé cómo lo has hecho. Tienes arroz en el ojo. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¿En la pupila? No, ya está, ya está, ya está. Ah, vale. Lo de que hoy a Peldaños le haya puesto el párpado el revés 2 veces, ¿qué ha sido? Nada, qué locura, bro. Escúchame, me primer puño que me mete, párpado. Noto. Como cuando te hacías en primaria esto del meterte el párpado por aquí. Yo nunca lo he hecho, pero no. Hay gente de clase que lo hacía. Gracias. Bueno, pues nota esa sensación. Claro, ya la primera que me metí he hecho. ¿Ah? Muchas gracias. Qué raro, ¿sabes? Como cuando te meten sí, el dedo en el ojo, tío. Pero que además ha sido la primera. Literalmente has entrado y te he hecho pip, pum. Ha sido súper gufia, bro. Ha sido de dibujos animados, tío. Me ha dado cosa porque digo yo, pobrecillo. Luego le pegan el abdomen. El abdomen aguanto bien, ¿eh? Sí. No, escúchame, yo la primera que me has dado, se lo he dicho luego al John, digo yo, tío, me va a arrancar, me va a partir por la mitad. Y yo, claro, es que te veía como más, como tirándome así, digo yo, me no, partes por la mitad. No, queremos lesionarnos, tío. Pero es normal sería no pelear en el Bernabéu porque nos hemos lesionado grabando contenido, haciendo retos, tío, sería... Honestamente, sería triste. Vale, ya estamos terminando la primera ronda, así que vamos a por la segunda. El pato, la que ahora lo probamos, ¿no? Sí. El lomo bajo, la pasta coreana, sí. Esta no la hemos dejado. Mira, yo aquí te diría, esto tengo curiosidad. Salmón rice. Gungan salmón. Y 4 gungan atún. Y 4 bignes salmón. Yo creo que maki tartar salmón. Qué locura que vaya a llegar a Barcelona. El unagi roll. No has comido tanto. El nigiri anguila me ha molado. Nigiri anguila. Qué locura, chaval. Nigiri salmón flambeado. Y... Escúchame, pela. Y venga, y bueno. Métele el freno de mano. Sí. Agradezco que me frenéis porque si no, de verdad, voy a vomitarle la cara a mi compañero Sparring. Sí, para mí no es problema, pero no hay que tirar la comida. Pero que no se va a quedar nada, ¿eh? ¿Qué tirarla, bro? No. Pero que te vayas a tanquear. Los 20 platos que acabas de pedir, más luego 3x3 de Sparring o 4x3, ¿qué es? Ya voy diciéndole al pavo suave, ¿eh? No te pases. Voy arriba, no, que me duele la costilla. Tranquilito, bro. Tranquilito que no quieres ver mi ataque especial, como me recargues la barra de energía. Second round. Este de los que más han molado, ¿eh? Este es amazing. No suena, ¿no? Ya, ¿eh? Está con el silenciador. Tenemos por aquí el pato laqueado. Cuidado con las tortillas. Hay que craftearlo. ¿Te comes la grasa del pato? Sí. Todo entra, ¿no? Y al final sale por el mismo lado. ¿Tú no? Bueno, es que... Te da rollito la piel. ¿Qué hago liándome un pato aquí en mitad del restaurante? No, Ismael me dijo, si comes pollo o pato, por favor, quítale la piel. Yo, sí. A ver si la piel del pollo es Jesús, ¿sabes? Increíble. Es buenísima. Lo que pasa es que la intento quitar por... ¿Cómo? Sí, porque depende qué pato, ahí está toda la movida. Sí, los antibióticos y demás. Es que parece que me lo estoy inventando. Voy a dejar de hablar en este vídeo, te lo juro. Parece que me estoy inventando no todo. No digas nada más. Pero no, voy a abrir la boca. Gracias. La pastita del arroz coreano este. Esto va a ser el primer plato. O sea, el primer plano. Que... Me he quemado, bro. Me he quemado. Es que, mira, me pegan un puñetazo, no pasa nada. Literalmente me salta un poquito de aceite y es como. ¡Ay! Es que encima se rompe y se deshace, ¿ves? Locura. Además, con la salsa. Igual se está haciendo mucho, ¿no? A mí no me gusta tanto. ¿En serio? Te lo juro. África te lo dejo para ti. Mira, plato sequillo. Tiene la forma así de. También sabe continentes este cabrón, bro, es el Chocas, tío. Pero déjame en paz. ¿Sabes qué pasa? Que alguna vez que hablo el Chocas digo yo, hostia, pues en verdad tienes razón. Yo eso también lo sabía. Hostia, pues de hecho, sí. Voy a dejar de hablar en este vídeo, te lo juro, no voy a dejar de hablar. Que de verdad parezco gilipollas. Es la magia de comer mucho también. Sí, al final es como que vas borracho, ¿no? ¿Nunca, ¿sabes que nunca me he puesto borracho? Nunca. Nunca he probado el alcohol. Pues fuera coñas, cuando vas muy bien. Hay comentarios en el vídeo ahora mismo, ya, pero te has enchufado. No, pero no he comido nunca, nunca he tomado ni alcohol, ni tabaco, ni drogas. Nunca he probado nada de eso, no. Nunca. Nunca me ha llamado. Qué locura de la siesta que me voy a pegar. Después de comer. ¿Asuma pizzas? 127. Ahora decir, 186. No me lo puto santo, creo. 244. Está muy bien hecha, ¿eh? ¿Qué hace Peldaños comiéndose toda la carne? Esto está muy bueno. Mola. Aquí full salmón, tío. O sea, full pescado, ¿sabes? Pescado, Duncan, Digne y salmón, atún y Digne. Más 12, literalmente, y yo con la balada. broma. Hostia, esto sí, tío. Es que ahora mismo, ¿cuál es el problema? Que cuando estás tan lleno no lo disfrutas tanto. Ya. Porque el orangután está empezando a pedir de todo. No para de comer, ¿eh? Aquí ha bajado todo el mundo el ritmo, menos yo, ¿eh? El gasto calórico que tienes tú. Joder.
No, es que mira todo lo que ha pedido, tío. Está, y dice, bueno, creo que vamos bien. ¿En cuánto rato entrenas? En 2 horas y cuarto. ¿La digestión? Imposible que dijeras. ¿Dónde al baño vas a echar la digestión? Impresionante. Había que haberlo pedido al principio. No me lo he dejado pedir, qué locura. ¿Pedimos otro? Pues igual. Me he traído un par de tapers ahí en la mochila. Cuidado, eh. No, tú no puedes conducir ahora, no es coña. No, no, se me ha echado la fiesta. Me vas a dormir al volante. Y de puta santa coña. Hoy duermo en Andorra. Tenemos que ir a Barcelona, una velada de boxeo y después de eso Andorra. Peldaños, comemos a la una. Las 3 y 10 de la tarde. Qué rápido pasa el día, es increíble. Es que cuando estás a gusto te lo pasa rápido. Suena como a frase de Mr. Wonderful, pero verdad. Yo he de admitir, tío, que... Joder, que te veo desde hace un montón de tiempo en redes sociales. Claro, no te conocía tanto como ahora, tan a fondo. Y digo, tío, de las personas que yo diría, me iría con él de vacaciones. Sí, joder, sí. Tío, gracias. Aunque estés todo el puto día con la cámara, fuera de eso, bastante bien. Y cuando estoy con la cámara estoy hablando, cuidado, Me está pensando ahora. Sí. Tío, no con tanta gente te irías de vacaciones. Ya, o a una semana a un sitio, rollo remoto, no Madrid, ¿sabes? Yo. Decir, hostia, me voy a Albacete. No. Cuidado, Albacete. A Japón, por ejemplo. Un par de sitios. Japón. A Estados Unidos, diría. Me iría. Sí. Nada. Aunque me darías un por culo impresionante. Like para irnos a hacer la ruta 66. Siempre la he querido hacer. ¿Qué hacemos yendo en un tándem? Yo cogidito a la cinturita de virus. Sí, hombre. Con palote. En rollo sidecar, rollo peldaños así. Escurrido dentro y yo con la moto. Qué locura. Atento al dato. Quitando lo que han sido. O sea, ha sido una cuenta de 148,30. Quitando bebidas. Hemos comido 147 piezas, sale casi a 1 euro la pieza. Hostia, 1 euro la pieza. Curioso, ¿eh? Les ha salido bien. 1 euro la pieza, están ganando pasta, ¿eh? No voy a poner más de 200 piezas en el título de YouTube, tío. Qué putada, cómo te he jodido totalmente al final, ¿eh? Ponemos más de 1000. Le metemos un cerito más por ahí así. Pero luego, ¡ay, es click! ¡Ay! No era bait, no, es que hay un cero, tal, se ha ido. Vale, hay veces que lo que hago es... Espera, no, hay una cámara adelante. Es contabilizar el total y multiplicarlo por 4 que somos cada uno. Ah, muy buena, muy buena. Nos comemos más 150 piezas cada uno. ¿Sabes? Héroe, oye, juegas con eso. Héroe o villano, maestro del marketing o engañador profesional. Engañador. Lo sabremos en el próximo vídeo. Virus, gracias por compartir conmigo. Haremos alguna otra cosita. Sí, cuando quieras. Seguro. Si por Barcelona. En Barcelona, de hecho, tenemos que regrabar un vídeo. No voy a decir cuál es porque no puedo decir escúchame, cuál es. Escúchame, te voy a decir una cosa. De aquí a lo que queda de velada. Esta es mi última. Sí, me claro, cabrón. Me he cogido la bola entonces, y he tirado así desde el medio campo. ¿No quieres un menú de degustación de carne? Sí. Qué guapo carne estaría. Se puede, pero guapo aquí... estaría desfasar a una semana de la vela. Estaría guapísimo. Pues me encantaría, ¿eh? Sobre todo, todo ir rodando. No, fuera coñas. Hacer la pasarela girando por el suelo. Fuera coñas, yo he empezado. Lo he hecho. Una dieta para... Ya no llegar a un peso determinado, sino tener buenos nutrientes hasta el día de la velada. Yo creo que con mes vista es interesante. Tío, de verdad que llevo 5 días y no lo he podido seguir un día. No la he podido. Como si hubiera una persona apuntándome con una pistola. Bueno, chavales, acaba de salir ahora mismo esto del Mercadona, no sé cuándo. De repente ha salido el nuevo helado con cachos de no sé qué. Llego yo, qué locura. Digo, no puedo de comer este cabrón. ¿Cómo tienes que cagar? Con Reese's, bro, como no lo voy a probar, tío. Upa, ¿eh? Ya. Llevo unos cuantos días sin azúcar, ¿no? Si no comes azúcar, lo bueno es que te mejora el color de la piel, se te regula el páncreas, tienes ganas de morirte, odias la vida. ¿Sabes? Como esto de... Te mejoran todos los parámetros de salud, pero menos de disfrutar morir de la vida, ¿sabes? Qué locura. No, pero sí que es interesante, o sea, dejar el azúcar, creo que es... De hecho, yo me tendré unas cantidades de azúcar que no tendrán ni sentido, tío. De repente aquí, en este momento del vídeo, corte y de repente sale helado. Ahí sale con un helado. Perdón. Qué locura. Todo qué bañado locura en crema de lotus, bro, hasta las cejas. Pues chicos, 15.000 likes y grabo con virus en Barcelona después de la velada. Y que se joda. No, después del día de la velada, detonamos lo que quieras. Una pregunta. Tú no has pedido likes en tu vídeo, ya no pides likes. ¿Has pasado esa etapa de youtuber de pedir likes? 100.000 likes en 24 horas y todo el mundo suscrito para hacer la segunda parte. No, es que eso ya pasó. Ya lo pide ya. ¿Cómo? ¿Cuánto? Es que yo llego tarde, tío. Ya, tarde. Es que esa época, se llegaba. Tú pedías y se llegaba. Ya, tío. Ahora mismo hay tantas plataformas, tanta gente pidiéndolo que al final es como pereza. Lo ves y hasta fin. ¿Sabes qué? Que lo peor es que lo sé. O sea, yo los pido sabiendo que a mí cuando me los piden no lo pongo. Bueno, chicos, me voy a digerir, bro. ¿Crees que la máquina de frío me ayudará a digerir antes de...? Va a caer compacto como un como un calipo va a salir. No. Nosotros nos vamos a Barcelona. Hasta luego. Adiós. Chao.